La espada era muy grande. Es muy grande. Y era necesario un portaespadas. El portaespadas que pensé, desde un inicio tenía que poder llevar la espada en la espalda sin que te moleste el caminar. Y que sea fácil de quitar y poner. Bueno, ponerla da algo de problemas, pero quitar es muy práctico. El prototipo, la primera prueba del portaespadas, la hice con varillas roscadas y con polipiel, que usé en el mango. Estas las uní con remaches y otras cositas y recubrí la varilla con esterilla. Y con cinta aislante también para que no me haga daño. Pero era muy delgado. Y aunque la iba a dejar así, luego me di cuenta que me podría hacer daño yo o a alguien en algún momento. La usé un rato y funcionó, pero no me gustó lo delgado que quedaba. Pero viendo que funcionaba, decidí mejorarlo. Así que me decidí a ir de compras. Voy normalmente a lugares baratos, así que me terminé yendo al Leroy Merlin. Ahí fui y compré unos tornillos y unos tubos eléctricos. Y si no me equivoco, también remaches. Los tubos, con ayuda de calor, de la pistola, de la misma pistola de calor, las formé a la medida que bueno, a la forma que necesitaba. Con un poco de calor, fue ahí tomando la forma que yo quería. Y luego la cubrí con un polipiel. Algo muy práctico. Reutilicé la polipiel que usé en el anterior portaespadas y solo faltaba unir con remaches. Pero claro, no era tan práctico. Así que también utilicé tornillos en algunos puntos. Y bueno, lo importante era que yo no me haga daño y no hacer daño a nadie, así que quedaba dentro del tubo o tapado. Siempre teniendo ese cuidado. Igual que la punta de los tubos, ponerle algo, un poco de foam. La idea es no hacer daño y si alguien se cae encima, que se rompa y ya está. Así que lo uní. Nos utilizamos lo que ya teníamos. Y una vez terminado el portaespadas y con un poco de atrezo encima, me puse a practicar un poco. Ya que antes de usarla sí necesitaba practicar. Practiqué en casa, practiqué en el parque, pero no me salía del todo bien. Aunque hay momentos que sí es difícil de colocar la espada en el portaespadas, también hay alguno que otro momento y con práctica seguro que ya podré quitarlo siempre. Ah, bueno, al menos en este momento ya puedo quitarlo y ponerla casi siempre. Salvo momentos puntuales, no la puedo colocar. Y aquí les dejo algunas tomas extras, peleas, y nos vemos. ¡Acción! Aguantaría. ¿Sí, de qué? Una bastipolar, no sé si el juego aguantaría. ¿Qué pasa?
se va, esta cosa aguanta. Pero se flecta bastante, dices, ¿no? Ah, sí, adelante, creo. Es muy largo, sí. Tienes que levantarla. Bueno. Es muy larga. Cuando pincho que la voy a apartar, ¿tú ves algo? Me agobia. ¿Tú ves algo? Listo. Es capaz de ver las cosas grandes. Madre de Dios, qué hostia que te ha pegado.